es un momento clave que creo que ya en ese momento que viví fue una transformación increíble, ¿no? Porque el momento que uno está por tomar esa decisión, que a mí me vino en ese momento, yo te fui escuchando, Dani, en septiembre aproximadamente, cuando empezabas a hacer los primeros, ¿no?, videos y demás, empecé a decir, bueno, este cambio en la industria musical, cómo se puede dar, qué existe. Y yo creo que yo te lo he dicho, Dani, eso en su momento, no soy una persona que soy de directamente de consumir y comprar. Yo, bueno, compro uno de esos cursillos de internet o de las redes sociales. No, no, no. Soy mucho, quiero mirar. Y bueno, realmente el momento que fue de Manager Evolution, de ese momento que fue esos 4 días geniales que estuviste aportando valor, como lo has hecho acá en Manager Conversion, todos los días dando, siempre con ese lema, ¿no?, que siempre metiste en la cabeza y que vos evangelizás muy bien, que es realmente, es dar de corazón al resto y tratar de ayudarlo para tratar de levantar esta industria musical. Bueno, llegado ese momento, yo tuve esa decisión de llegar, bueno, tú puedes ser manager y demás, bueno, realmente estaba, como tú dices, el Mr. Alien, ¿no? En el momento digo, bueno, está la Argentina en la situación en la que estamos, con este tema de, también aquí tenemos impuestos arriba, bueno, todo muy complicado. El panorama era más fácil, lo más fácil era decir, me quedo en esta zona de confort, del lado, por así decirlo, muy chato, muy, muy mediocre, no decir, no avanzo, ¿no? Está bien, muchos van a decir, no tengo el dinero, no lo puedo hacer. Bueno, en ese momento me encontré con también, en ese momento, con opciones también de pago, ¿no? Es decir, bueno, no lo puedo pagar de entrada y demás, yo tengo mi trabajo, o sea, lo iba generando, tengo un sello discográfico y demás, pero bueno, me faltaba, por supuesto, todo este expertise nuevo, todo este know-how que adquirí desde, digamos, de tu programa, ¿no? Que, como tú bien dices, no es un curso, es realmente un programa de transformación. Al momento de yo tomar esa decisión, Dani, fue ahí Mr. Alien luchando, y en el momento dije, yo esto lo voy a hacer, tengo al lado también mi pareja, que me ayuda muchísimo, también es una persona que es Cintia, muy, muy del área también de transformación espiritual y demás, y dice, es tu momento, tú te mereces esa capacitación también, ¿por qué no lo haces? Y con total confianza, y bueno, voy por todo, voy por ello, y lo voy a hacer. Y hoy por hoy les digo a los que están en esa duda, que lo hagan, pero que lo hagan en serio, de corazón, les digo que no. Lo que da este programa no es solamente capacidad de utilizar una herramienta o de utilizar algo específico, sino que es una transformación. Es networking de contactos, grupo humano, conocimientos técnicos increíbles y sobre todo algo, lo principal que siempre digo, es derribando mitos y cosas que nos han metido desde chico, como bien decía Dani, que nos vamos a dar cuenta en el momento en que nosotros empecemos a tomar, ¿no? Ya las primeras sesiones, es impresionante cómo empieza a caer todo y bueno, y después obviamente un brainstorming tremendo de ideas que se empiezan a ocurrir en el momento y uno dice, quiero terminar ya para aplicar y resulta que uno se ve que todavía queda un montón de herramientas, creo que Héctor también le ha pasado lo mismo y realmente fue fantástico. Y ahora, y cuando lo dije en ese momento digo, no me arrepiento y lo volvería a hacer de nuevo. Lo y dije, ahora... ¿no? Querido Adrián, bueno, y mientras estabas hablando, me he trasladado en tu situación, no sé por qué, porque estoy muy, muy solidarizado con países como Argentina, Venezuela, que lo están pasando tan mal por mierdas políticos que están haciendo lo que les da la gana. Países con un talento musical tan brutal que casi se me saltan las lágrimas y sobre todo vosotros la capacidad que tenéis para echarle cojones al asunto, de verdad, para mí. Argentina, Venezuela son países y en todos mis programas entran argentinos y venezolanos con todas las dificultades que tienen y ellos ponen el foco en la transformación y en la solución y no en el dinero. Ellos saben que esto se pierde o se invierte y se recupera y es así el símbolo de vida. Directamente para pasar a Peralto, cuéntame ya resultados. Danos... Hace un mes y pico que hemos terminado, estamos comenzando, estás arrancando, pero cuéntame códigos ya reales de que estás en funcionamiento. No, bueno, esto es increíble porque, sinceramente, no había ni siquiera terminado el proceso de formación. Como tú dices, hay que aplicar, ¿no? Hay que aplicar lo que uno va aprendiendo. Y cuando ya empecé a generar esos movimientos en las redes sociales, ya la gente me escribía, me contactaba, quería que yo los ayudara y fue como que un bombardeo de tal magnitud que me dio miedo al principio.
wow, ya va, ¿qué es esto? Pero sí, es la información que tú vas aprendiendo semana tras semana en este programa de formación, que tú dices, ok, tengo las herramientas, tengo miedo, pero debo hacerlo. Y nada me va a detener. Y es así como he afrontado todo esto. Me contactan gente, como lo nombraste hace poco, o ayer en la sesión tuya, me contactó el manager de un artista para que ayudara a su representado. Y es como que, wow, ya va, los managers nos estamos convirtiendo en los managers de los managers. Eso es. Y tú notas, y tú también, Adrián, cómo se os comienza a ver ya de manera diferente. Decir, oye, que este cabrón tiene la receta que yo necesito para salir de donde estoy. Porque vosotros sí estáis generando ya contenido, estáis trabajando vuestra marca. ¿Y cómo, qué sentimiento os invadía cuando os llegan esos primeros comentarios de reconocimiento, de gracias, de gratitud, ¿no? ¿Qué se siente ahí? Contad. Bueno, Adrián, dale. Tú adelante, Héctor. Ok, bueno, en verdad, primero me sentí halagado porque es como que alguien está pidiéndome una información que he aprendido hace poco. Uno tiene nociones, pero no de la forma en que ves las cosas ahora después de la formación. Es como que tenías una venda en los ojos y ahora puedes verlo bien. Así como la película de Matrix con Neo, que empezó a ver los códigos y ya los descifraba, porque comprendía el código de esta era 2.0. Pues tal cual, chicos. Esto es verdad. No es que yo quiera favorecer, no, es que es real, porque me está ocurriendo a mí. Fantástico. Adrián, cuéntame, resultados, ¿qué cosas estás trabajando ya con proyectos? Sí, Dani, no, tal cual lo que dice Héctor, el momento en que directamente en el transcurso ya, yo trabajaba con algunos artistas que ya estaban dentro, digamos, del sello y demás, empecé como de alguna a tomar esa, de animarme de alguna manera, ¿sí? Y bueno, de esa manera empecé a incluir, a tratar de ingresarlos a este programa con pequeños, digamos, como segmentos o módulos de capacitación. Me encuentro, bueno, con gente de Argentina, con dos artistas de Argentina, después también me ha quedado una propuesta de Colombia, donde empecé a trabajar también, estoy trabajando con un artista, y ahora estoy casi con una cuarta propuesta también del exterior, también de estoy en tratativas, también de Europa, así que realmente wow. Si, en el, digamos, el trayecto que tengo de lo que es otros tipos de formaciones o otro tipo de segmentos, no haber arrancado ni siquiera, sinceramente, haber generado un embudo, una acción de ventas, un embudo, como tú dices, y ya estar con digamos, ya casos a trabajar o con artistas y demás, y ya teniendo mis primeros ingresos. O sea que esa inversión que uno tenía, ese temor, ya estoy empezando a hacer un ROI, un retorno de inversión, Dani. Algo realmente inesperado al tiempo que esto finalizó, que fue en diciembre. Está claro. Hay una inmensidad de proyectos, de artistas, de compañías que os necesitan, y lo único que os puedo decir a los dos y a los que estoy viendo también en Zoom, a muchos y managers, que nunca os voy a dejar solo. Voy y quiero vivir mucho de vuestros éxitos, porque estoy seguro de que van a llegar y están ya llegando, pero todavía van a llegar cosas tremendas y yo no me los quiero perder. Así que estaré siempre con vosotros, queridos. Muchísimas gracias. Y sois un ejemplo grande. Muchas gracias.